Hoy empezamos el programa Sobre las Nubes, rumbo a la sierra que tanto nos gusta. Viajamos a la región Apurímac, a su provincia de Andahuaylas. También pueden venir por tierra por la Vía de los Libertadores, en 13 horas desde Lima. Pero hoy nos tocó volar. Señores, señores, sean ustedes bienvenidos a Andahuaylas Airport. Ha sido un gusto haberlos tenido hoy con nosotros y esperamos poder verlos nuevamente pronto. Bienvenidos. Estamos a 3.500 metros de altura. Este es el aeropuerto de Andahuaylas. Ay, ay, ay. Recién llegaditos a Andahuaylas y la primera buena sorpresa del día. Choclito con queso. Mira lo que venden acá, qué rico. Choclito con papita nativa. Torreja de quinoa. Torreja de quinoa, papitas acochadas. ¿Y choclo no hay? Ahí está, choclito, ahí está. Siempre venden ustedes acá. Sí, aquí vendemos. ¿Frente al avión? Sí, aquí, aeropuerto, centro poblado, Huincho, señor Manolo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Ustedes le ofrecen esto siempre a los turistas? Sí, siempre ofrecemos. ¿Sí? Se comen los que viajan de acá. La torreja de quinoa nos acompañó durante la media hora que hay hasta la ciudad. Nos lleva Emanuel, el entusiasta director de la Dirsetour Andahuaylas. Este es el valle del río Chumbao, donde están las ciudades de Andahuaylas, Talavera y San Jerónimo. Toda esta tierra fue de los chancas, los eternos rivales de los incas. Vamos a dejar la capital para el final del programa. Hoy conoceremos el distrito de Talavera de la Reina, a 5 minutos de Andahuaylas. ¡Listo! Nuestro primer destino del día de hoy, distrito de Talavera de la Reina. Linda ciudad. Talavera es un lugar tranquilo, ordenado y residencial. Se fundó en la colonia en base a las reducciones de indios y tiene un clima bastante simpático. Será por eso que a la gente le encanta pasear y pasear por su plaza, especialmente en las noches. Ahora hablemos de su torre, símbolo de Talavera. Data de mediados del siglo pasado y gracias a su reloj, aquí no hay hora peruana, pues se ve desde cada rincón de la ciudad. Prohibido llegar tarde. ¿Y hubo fiesta cuando inauguraron el reloj? Todo el pueblo ha puesto su parte. O sea, la señora se ponía las viandas, los caballeros su licor. Ajá. Y con una banda, y también inclusive de los barrios vinieron con su arpa, violín, ¿no? Y había, era un jolgorio estupendo, ¿no? Muy bonito, muy bonito. Yo, y desde ese día no ha dejado de funcionar. Nada, no dejó. Desde ese día, algunas veces cuando no le dan cuerda, cuando se olvidan las autoridades de hacerle dar cuerda, se para. Pero no se malogra, con el favor de Dios. Hasta el momento está muy bien el reloj. Sí, y entonces pues, nos da la hora continuamente. Perfecto. Cada media hora, cuando es media hora, toca una campanita. Y cuando es la hora, por ejemplo, ahora va a tocar las 2 de la tarde, más o menos, sí, va a tocar 2 campanadas. Ese día en la plaza de Talavera sentí que no solo viajamos para trepar montañas, sino también para conocer gente muy amable y sus historias. Ya tengo nuevos amigos. Y hablando de amistad, mis anfitriones de este viaje me llevaron a conocer dónde fabrican la hidromiel, un licor que ya es muy famoso en Talavera.
Esta es una empresa familiar que fabrica esta especie de vino que no es de uva, sino a base de la fermentación del mosto de la miel. Barricas de roble y todo como debe ser. Creo que los dioses griegos tomaban hidromiel. Habrá que probar a ver qué pasa. Salud, salud por tomando hidromiel, ¿no? Hidromiel. En alemán, ¿cómo se dice? Wein. Wein. Ahora sigamos paseando. Allí, a solo unos minutos de Talavera, están los famosos baños termales de Hualalachi, o simplemente Agüita de Hualalachi. Uno se puede bañar aquí, pero dicen que lo mejor es tomarla. Bebes agua de Hualalachi y vas a volver sí o sí. Ahora síganme. Me dijeron que busque a esta otra gringa. Se llama Daniel Curín y es bioarqueóloga o antropóloga forense. Varios sitios arqueológicos. ¿Podemos entrar? Claro. Por favor, pasa. Ella trabaja con un proyecto de la Universidad de Santa Bárbara, en California, y con sus colaboradoras analizan el pasado de Andahuaylas. Lo que han hallado ellas es sorprendente. Los chancas hacían trepanaciones craneanas. ¡Ojo! Los paracas están lejos, en la costa. La ciencia nos da una grata sorpresa. Los chancas que vivían con la guerra, que tenía que enfrentar golpes serios, requerían cirugía. Entonces, y esta cirugía, han desarrollado varias maneras, métodos, tipos de cirugía para aliviar golpes en el cráneo. Lo que podemos ver es que los chancas experimentaban. Entonces podemos ver raspaduras, taladros, cirugías exitosas y no exitosas. Y estamos viendo 1000 años antes de la invención o la innovación de ciprofloxacina, las personas aquí están realizando cirugías con piedras toscas y están sobreviviendo. Es decir, que los chancas no solo eran aguerridos, sino eran médicos. Y este es muy importante. Yo de niño quería ser arqueólogo, así que esta historia me fascina. Grandes los hombres del antiguo Perú. Con tantas guerras, obvio que los chancas debían de tener buenos médicos, que hasta te operaban la cabeza. Estas arqueólogas norteamericanas se merecen un premio, o al menos un vaso de chicha o de hidromiel. Vámonos ahora al campo. Seguimos hacia el este una media hora por el mismo valle del río Chumbao. Esta trocha que va pegada al cerro nos lleva a la cueva de Sotoj Machay. Estamos frente a una quebrada escondida llena de taras, paltas y retamas. Desde aquí caminamos un rato y este amigo chanca nos marca el camino hacia la cueva. Sotoj Machay significa la cueva lluviosa. Y eso es lo que pasa aquí dentro. Llueve, agua que se filtra entre las piedras constantemente, tallando su caprichoso contorno. Es una gruta natural que tiene una atmósfera especial, algo misteriosa, lúgubre.
parece un lugar encantado que está mirando secretamente al valle. Cuando éramos jóvenes veníamos como aventureros, ajá, caminando desde Talavera, ¿no? Caminamos un par de horas, llegábamos aquí para recoger musgos, espinas para adornos navideños, y al entrar a esta cueva había muchos murciélagos y a veces encontrábamos sus excrementos o color sangre, y la gente nos hacía asustar: no vayan allá, hay pistatos, nos decía. Emmanuel me cuenta que Sotomachay se descubrió de casualidad. Les servía de guarida cuando de chiquillos se iban a pescar o se escapaban con sus novias. Les recomiendo que vengan, pero ojo, no pinten la cueva ni dejen basura, si no les puede caer la maldición del último guerrero chanca. Finalmente visitamos allí cerca una quebrada que parece un mundo petrificado. Este río por donde vamos, poco a poco se va convirtiendo en piedra. Nos lo contaron y no lo creíamos hasta que lo vimos. Vean estas hojas, las ramas, todo. Todas las plantas que están por donde pasa este riachuelo están petrificadas, duras como piedra, porque han recibido los sedimentos que trae el riachuelo con minerales y han quedado así, tiesas, como si fuera una roca. Pero miren, acá pueden ver que la plantita está adentro. Afuera roca y adentro el tallito de la planta. Seguimos tras el río y en una cascada sucedió lo mismo. Nos metimos por ahí y era increíble. Bajo nuestros pies no habían rocas, sino toda la vegetación que arrastra a diario el cauce, pero toda petrificada. Cosas de la naturaleza, caprichos que uno encuentra justamente caminando. Sorpresas de Andahuaylas. Ya volvemos, hay muchísimo más. Hoy vamos a dejar Andahuaylas e iremos a hacer algo así como la ruta de las lagunas y de todo lo bueno que hay alrededor de ellas. Este es el camino que nos llevaría hacia Abancay y Cusco. Estamos en tierras de la comunidad de Yupapuquio. Mira, acá ya no se mueve con caballos, con mulas. La gente ya va con su moto. Hola. Cuando se crucen con alguien por aquí, salúdenlo con un Imainayan Kachkanki. ¿Cómo está usted? How are you? Imainayan. Hemos subido hasta la zona alta de la provincia y desde aquí vemos las montañas que recorren el Cusco, incluso el Nevado Salcantay. Esa mañana visitamos algunas lagunas. En realidad, esta zona está llena de ellas. La primera que vimos fue Cajacocha, y luego aparecieron otras enormes a un lado de la carretera. Mituhuasi y Pampahuasi son algunas de ellas, y en todas, a pesar de la soledad y dureza del clima, hay vida. ¿Qué?
La comunidad de Yupapuquio tiene por acá unas 1.200 vicuñas, los camélidos sudamericanos con lana más fina. Quienes cuidan a los rebaños temporalmente viven en estas chozas hechas de ichu. Conocen a las guayatas, también les dicen huachuas, ave típica que siempre nos acompaña cuando estamos más allá de los 4.000 metros. Aquí es donde nace el río de Chumbao, donde riega todas las ciudadelas de San Jerónimo, Andahuaylas y Talavera. Acá la comunidad todos los años se prepara hacia el mes de junio, julio, agosto, en la época de secas, para hacer lo que es la cosecha de agua, ¿no? En quechua ellos le dicen jochatapay, ¿no? Entonces, todas las personas de las comunidades, no solo de Yupapuquio, sino vienen las cercanas a ellas, así como la Junta de Usuarios de Agua de nivel del Valle del Chumbao, hacer lo que es el represamiento natural de las lagunas, con la finalidad de que en la época de secas se vuelva a tener agua para los cultivos, ¿no? Y la presencia de estas lagunas hace que también exista aves, ¿no? Aves acuáticas, especialmente los patos, que denominados los anátides, ¿no? Tenemos el pato de puna, tenemos las guayatas, de vez en cuando vienen lo que son las pariguanas desde la costa a esta zona, tenemos los cóndores, tenemos los guamanchas, que le decimos águilas, ¿no? Y hay un montón de diversidad. La población de Yupapuquio da el ejemplo en lo que es manejo de su medio ambiente. Aquí existe un uso controlado de las fuentes de agua para asegurar la estupenda calidad de sus papas. Vean qué linda cosecha. También protegen el hábitat y la alimentación de su ganado. Y además, desde hace unos años, han reforestado sus montañas con 1.000 hectáreas de bosques de pino. ¡Felicitaciones! Ahora, amigos, vamos a dar media vuelta y nos vamos a conocer uno de los lugares más emblemáticos, más famosos que hay en todo Andahuaylas, la Laguna de... ¡Ah! ¿Saben o no? A solo media hora de la ciudad de Andahuaylas está la Laguna de Pacucha. Ahí es. Sí. Mírenla desde la carretera. Esta belleza está a 3.200 metros y de verdad es una de las más hermosas del país. Entramos un ratito al pueblo y allí nos informamos de algunos detalles de lo que veríamos luego. Después, esta linda calle nos llevó directo hacia la laguna. Pacucha es el lugar favorito para el relax de los andahuaylinos. Un espejo de agua de 750 hectáreas. Y lo que a mí me gusta es que tiene una carretera que le da toda la vuelta. Uno puede bajarse del carro, andar o ir en bicicleta, conocer los anexos y las chacras que hay en sus orillas y hasta practicar su deporte favorito. Cuando yo estoy en Lima a punto de estallar por el estrés, me acuerdo de Pacucha y se me pasa.
¿Quieren ver de cerca a los flamencos, a las guayatas, a los patos, garzas, ibis y más? Este es el lugar. Y ahora llegó el momento feliz. Hay varios buenos restaurantes en Pacucha y este se ve simpático. Casi siempre en las lagunas te preparan trucha, aquí también, pero el plato estrella es el pejerrey. Una especie introducida hace unos años en la laguna y en cualquiera de sus presentaciones es un manjar, en apanado, ceviche o chicharrón. Pejerrey. Lo que vamos a mostrarles ahora es otro de los lugares que llenan de orgullo a los andahuaylinos, el sitio arqueológico de Sóndor. Ni bien llegamos, nuestro pata Jesús Sánchez se subió a su parapente y consiguió estas preciosas imágenes para ustedes. Aunque tuvo varias ocupaciones, Sóndor es básicamente obra de los chancas, la cultura de guerreros que se desarrolló entre Huancavelica, Apurímac y Ayacucho. Sóndor está construido en un escenario rodeado de apus tutelares y cuenta con una plaza principal y varios recintos ceremoniales. Ahora vean esto, el Muyu Muyu, el sector más importante y de mayor extensión. Este lugar que tengo acá atrás es el que le da el toque espectacular a Sóndor. Parece una gran pirámide, pero en realidad son varias plataformas o terrazas. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 u 8 especies de andenes circulares que finalmente los llevan a la parte más alta, donde está su huaca sagrada. ¡Sóndor! De lejos parecía fácil, son más de 100 gradas a 3.300 metros de altura, pero una vez arriba uno se siente como el mismísimo general Ancoayo, el milenario líder de los chancas. En el mes de junio se celebra aquí el Sóndor Raymi, una escenificación de la expansión y consolidación del reino chanca y su constante guerra con los incas. Por hoy ha sido suficiente. Nos vamos a terminar el día rumbo a Pacucha. Mañana nos espera el increíble bosque de piedras de Pampachiri.
Hoy nos espera un día espectacular. Iremos a Pampachiri y a Pomacocha, dos lugares que justifican de largo hacer un viaje a Andahuaylas. Vamos hacia el sur de la provincia, hasta el límite con Ayacucho. Esta carretera nos lleva cada vez más alto. Pasamos los pueblos de Ñahuipuquio y Queñuarán, alejados lugares donde aún se practica el trueque. Hace un buen rato que estamos viajando ya a más de 4.000 metros y la puna está maravillosa. Con aire limpio, el reino del Ichu. Montañas que son dioses, lagunas que se parecen al cielo y toda la vida que vive como siempre se debió vivir. Por esto viajamos por el Perú. Pasamos después el Abra de Alalaya y empezamos a bajar al valle. Hace casi 3 horas que salimos y este bosque de eucaliptos nos recibe. ¡Listo! Llegamos a Pampachiri. Pampachiri en quechua significa pampa fría. Y estamos a 3.400 metros más o menos. Estoy seguro que este lugar les va a encantar. Este pueblo de ganaderos y agricultores es de origen colonial. Así lo dice su antigua iglesia, donde además de la simbología católica hay representaciones andinas. La resistencia religiosa del Taqui Oncoy estuvo aquí. La plaza de Pampachiri luce impecable y amigable. A 3.400 metros es un pueblo sencillo, pequeño, en realidad algo alejado de las ciudades grandes. Y quizás eso fue lo que le gustó a José María Arguedas, personaje ilustre aquí. Un bus directo de Lima a esta parte del Perú profundo demora unas 16 horas. Ahora en la Plaza de Armas de Pampachiri. Ahora nos vamos al Bosque de Piedras, un maravilloso sitio donde podemos ver las casas cónicas, los avistamientos de aves, la fauna silvestre, el área de pastoreo. Ajá. En general el mismo nacimiento del río Chichapampas, el cual es un afluente al Amazonas. Y dice que una de las cosas más bacanas es el Bosque de Piedras. Espectacular. Yo pienso que yo lo vine muchas veces y ajá, cada día que vengo me sorprendo. Esta parte poco visitada del país tiene paisajes hermosos. Vean el valle donde está Pampachiri y al fondo el río Chicha. Ahora a la camioneta y 40 minutos por las alturas. Ante nosotros, el bosque de piedra de Pampachiri. Acompáñenos a caminar por la luna.
gente de la zona llama a este lugar también Pancula y tiene unas 60 hectáreas de extensión. Hay un circuito exacto por donde caminar, así que uno va por donde quiere. Lo que sí es imprescindible visitar es este lugar. Con cariño, algunos han bautizado este sitio como las casas de los pitufos, increíbles formaciones naturales que dan morada a una familia local. ¿Quién ha hecho las casas? Eso, mi casa ha hecho mis abuelos. Ah, ¿de hace tiempo es esto? Tiempo, ya, pues hace años que está pasando, siglos ya debe ser. ¿Y de dónde vinieron ellos, sabes? Ellos vinieron de Huajoto, tengo un pueblito de arriba que se llama Huajoto. Y de ellos han venido. ¿Y qué te han contado? ¿Cómo era esto cuando llegaron? Esto era, ellos han escarbado con pico, con barreta, ¿ya? Para que sea así cuartitos. Ya. ¿Y han dormido también ahí quizás? Sí, dormimos. Cuando se va a salir papa, tenemos papa por cantidad, está, usted ha visto, pues, ¿no? Y eso cuando sale, vamos a dormir. ¡Wow! Creo que en Turquía hay un pueblo parecido, pero en Perú nunca he visto algo semejante. La naturaleza hizo su parte y el hombre ingenioso se adaptó. Parecen casitas de un cuento. Tienen que verlas ustedes mismos para que terminen de creerlo. En quechua, el nombre de este lugar es Ayamachay, casa de los espíritus. En el bosque de Pampachiri, uno anda y a cada paso hay sorpresas. Más piedras raras, más escenarios para fantasear. La zona de los conos es interminable. Buen motivo para meterse por ahí. Estas formaciones son materia expulsada violentamente por los volcanes hace 4 millones de años. Cada cono mide entre 4 y 8 metros. Una locura de la Pachamama a 3.600 metros de altura. ¡Ay, ay, ay! Aquí está el bosque de piedra. ¡Wow! Y esto solamente es una parte. La parte más alta se llama, como les dije, Pancula, y hacia allá vamos. En la cima, que sin duda está llena de buenas energías, todos los caminantes dejamos nuestra piedra en las zapachetas, una costumbre de los andariegos. Es un decir gracias, yo estuve aquí. En el Facebook sería como darle un toque a la montaña. Yo pienso que todos nos hemos olvidado de los celulares, es olvidarse de lo que el tumulto, la bulla de la ciudad. Y de aquí te olvidas de todo. El entorno de la naturaleza es vivirlo y respirar aire puro, obviamente. Estamos ya casi 4 horas recorriendo Pampachiri y ahora es turno de Luigi y Vidal, quienes han encontrado un farallón perfecto para divertirse haciendo rapel.
Ese día creo que tomé como 300 fotos. Si no se acababa el día, yo seguía por ahí buscando más magia en este laberinto. Gracias, naturaleza, por sorprendernos. Ya volveremos. Al día siguiente amanecimos en esta casa que se llama Taitachapa Samanan, en español, donde Dios descansa. Un hospedaje que no solo es bonito, sino que está llenecito de cariño. Y sus dueños se encargan de eso. Era la casa de sus padres, de sus abuelos, y hoy refaccionada es el lugar donde caer aquí en Pampachiri. Ahora, vámonos. Hemos llegado a un lugar que se llama Auquimarca. Este cerro por donde subimos fue uno de los asentamientos más importantes de los chancas. Aquí arriba hay un yacha, un hombre sabio, conocedor de la ritualidad andina. Nos esperaba para agradecer a la Madre Tierra. Donde hace unos 1000 años vivieron los ancestros, hoy agradecemos por este viaje que estamos haciendo por Andahuaylas. El huacrapucu sonó. Lo que sigue es ir a conocer el pueblo de estas personas. Abajo del cerro está el distrito de Pomacocha. Mírenlo un ratito mientras nos acomodamos. Mientras Coqui se pasea con su bicicleta. Mientras Charlotte se hace pata de las señoras. Este pueblo es básicamente de agricultores, lugar humilde, lugar pequeño, pero con una riqueza que nos enorgullece a los peruanos, de esa que se ofrece en mistura y para todo el mundo. Sus chacras producen joyitas alimentarias. Aquí hay más de 100 variedades de papa, también mayuas, ocas, porotos, quinoa, maíz, oyucos. El feliz reino de la papa. La papa produce en varios pisos psicológicos, media, baja y alta. Entonces, cada variedad, cada especie tiene su propio piso ecológico. Entonces, eso manejamos nosotros como distrito de agrobiodiversidad. Es nuestra preocupación de seguir manteniendo. Ancestralmente siempre han seguido cultivando y nosotros seguimos cultivando. Inclusive hemos perdido un poco con esa corriente que vino de las mejoradas, de las Entonces, bueno, un poco hemos perdido, pero ahora nuevamente estamos recuperando. Por eso estamos llegando a 120, 130 variedades de papas. Toda la producción de papas de Pomacocha es orgánica y está certificada. Estas señoras están esperando que se tiendan los puentes necesarios para que en el mercado nacional se pague lo que realmente valen sus productos. Aquí hay sabiduría milenaria, sabores únicos y mucha buena salud.
¿Cómo se llama esa papita? Beso de novia. ¿Beso de novia? ¿Por qué? Porque está rojito. Se sienta, como... parece su boca. Esta papa se llama el beso de la novia y está llenecita de vitalidad. Aunque yo me quedo con estos frejoles. Les dicen Puyana Porutu. Y ya los tengo en mi casa, pero de adorno. Ahora los dejo disfrutando de esta tierra, como quisiera pasarles un poco del aire puro que hay aquí. Mañana tempranito les muestro la ciudad de Andahuaylas. Buenos días, son las 6 de la mañana. El equipo de reportaje al Perú decidió que nada es mejor que correr por Andahuaylas a 3.000 metros para que el físico nos dé para muchos viajes más. Amigos, ya estamos listos y hemos dejado para el último día irnos a conocer la ciudad de Andahuaylas. Pero estamos domingo, así que empezamos por su feria. La feria está en la avenida El Ejército. Esto va a ser divertido, pues toda feria es como el alma de un pueblo. En el ingreso me reuní con Charlotte y Moira, dos alemanas que también están de visita. Vamos a ponernos chichas. Esto de acá es chicha de quinoa. Es un grano de los Andes, muy rico. Mira, prueba una. Tiene chicha de jora y chicha de jora. Esto es la famosa bebida de los incas. Sí, la famosa bebida de los incas. Y a mí, muy bien. Vamos a ver si les gusta la chicha a las chicas. ¡Salud! La feria está todos los domingos y es para todos. En realidad, sus panes, los maicillos, las guaguas y todo esto es un gran atractivo para los turistas. No pensé que en este viaje iba a ser de guía. Me siento como algunos patas que tengo en Cusco y en Huaraz. Wow. Bueno, suavecito. ¿Y esto solamente hay los domingos o todos los días? Todos los días, en el mercado. Nada como el chanchito al horno. Nada como andar por las 8 o 10 cuadras de la feria de Andahuaylas. Acá encuentras zapatos, ropa típica realmente muy linda, artículos para usar en el campo, incluso sobrinos. Ahí, una, dos, tres, ¿tu papá dónde está? Y todo lo bueno y fresco que llega de la chacra. Vean qué buena pinta tienen estos caldos, de carnero, de cabeza, de gallina. Para esta feria, como diría Arguedas, de todas las sangres, se debe dedicar la mañana entera.
hay un sector donde se compran y venden animales, desde un cuy hasta la vaca lechera. Para muchos, lo mejor aquí es comer, sean paltas, los jugos, las bolitas de maca, el chocho. A ver, miremos ahí. ¿Trenzas son estas? Sí, son trenzas en los... En los carnavales se ponen las mamás, o sea, las señoras que están bailando. ¿Para que estén más guapas? Ah, sí, mira, a ver. Bueno, cuando tienen cabello corto, si tienen cabello largo, se les agrega nomás, normal con la trenza. ¡Charlotte! A ver, pero ¿tienes de su color? No, pero... A ver. De emergencia podría estar bien. Una chichita acá. Ahí está. Oye, a ver, el espejo, dale. Muy bien. Ahí está Patrono. Se queda. Que se quede. Si uno nunca ha venido a esta ciudad, querrá llevarse de todo. Los elegantes sombreros, las yigyas para cargar al ñaño, las faldas bordadas y hasta las infaltables ojotas o yanques. A ver si hay tu talla. Ya lo saben, Feria de Andahuaylas. Ahora, la ciudad. Fundación, 1533. Esta es su plaza de armas. Lugar típicamente colonial, donde destaca la enorme Catedral de San Pedro. La pileta tallada en un solo bloque de piedra y una pesada campana del siglo XVIII. Hace frío, pero no tanto. La ciudad es antigua, pero cada vez lo tradicional está cediendo un poco a la modernidad. Aún así, me fijé en el detalle interesante de las cruces de sus techos. Le puse un buen lente a mi cámara y fui tras ellas. Andahuaylas es la ciudad más poblada del departamento de Apurímac y, como les dije al inicio del programa, es la cuna de la cultura chanca. Es un pueblo que tiene férreas tradiciones y toda la herencia de José María Arguedas, pues él nació por aquí. Si luego de este programa les provoca venir, no lo piensen dos veces. Andahuaylas está lista para recibir a la visita. Hay de todo, buenos hoteles, restaurantes de primera, cafés, rincones bonitos entre sus calles y vecinos muy amables. Casi me olvido, a esta tierra, por sus atardeceres, le dicen Pradera de los Celajes. Nuestra última noche en Andahuaylas nos sirvió para cerrar el programa de una manera diferente. Síganos, que aquí no todo es campo, ni música folclórica, ni jaguar fiesta. Amantes del rock, acá también hay buena música para ustedes. Ahora sí me voy contento de la tierra de los chancas. Que viva la Pachamama y que viva el rock and roll. Ha ha ha!
No cansa, ¿no? Se cruza. Está pagando su piso. Ahí está, pues. Si no, le avisamos al loco, ¿ah? Se me ha perdido la gringa.